Hola, ¿cómo están? Ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del Quincenario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. El pasado sábado 2 de abril se realizaron los talleres Jacinto Vera en cuatro puntos de Montevideo en preparación a la misión Casa de Todos, que se va a desarrollar del 22 al 24 de abril. El equipo de Entre Todos estuvo en dos de ellos, uno en la parroquia San Juan Bautista y el otro en el Colegio y Liceo Mariano. Iglesia Joven Montevideo ya puso en marcha el 2022. En diálogo con Entre Todos, el padre Marcelo Marciano, que es el vicario de la juventud, contó cómo se van a realizar las actividades este año y adelantó varias novedades que se van a presentar en el próximo mes de mayo. Al finalizar el mes de las mujeres, en el programa Hoy Quiero Hablarte, que conduce el padre Fabián Robere en Radio Oriental, se entrevistó a dos teólogas, una de tradición católica, que es Emilia Conde, y la otra de tradición evangélica, que es Gloria Hernández. Juntas reflexionaron sobre el papel de la mujer en el cristianismo y en la sociedad del siglo XXI. En este número te invitamos a conocer dos lugares. Por un lado, la parroquia Santa Magdalena Sofía Barat y San José, y por el otro, el hogar de ancianos Esquiafino, ambos ubicados en el barrio Aires Puros. Y siguiendo con otras noticias, te cuento que se celebró después de dos años la misa de inicios de curso con representación de todos los colegios católicos de Montevideo. Se inauguró un polideportivo techado en el colegio Elisa Queirolo de Mailos. Este domingo comienza la semana más importante para los cristianos, la Semana Santa. Podrás seguir todas las coberturas a través de nuestro portal web icm.org.uy y también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quincenario Entre Todos sale el sábado 23 de abril y, como siempre, la podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días.